Muchísimas gracias, amigos y amigas, por la invitación a participar de esta prueba fehaciente de un trabajo maravilloso que hemos venido realizando desde hace varios años con el Centro de Cultura de Mora. Firmamos un convenio en la Universidad de La Salle, concretamente el doctorado en educación de la Universidad de La Salle. Firmamos un convenio con el Centro Cultural para poder trabajar el tema de la biopedagogía y mediación pedagógica con todo el personal docente de este centro. Fueron varios años muy fructíferos, muy enriquecedores para ambas partes y fundamentalmente hemos encontrado el gusto de estar juntos, la dimensión poética de la vida. Sin poética, la vida humana carece de inspiración, de profundidad. Y en último término, carece de sentido. Y el sentido viene de sentir. Nosotros trabajamos una apuesta pedagógica basada en la relacionalidad y en el sentido. La relacionalidad, tenemos que comentar que viene a ser el centro fundamental de todo el universo. Todo en el universo son relaciones. Lo importante en el universo no son los seres ni los elementos, sino las relaciones que se establecen entre estos. Y eso es un descubrimiento de la física cuántica. Pero yendo más allá hacia la biología molecular, Maturana y Varela lo plantean y dicen: los seres humanos solo somos en relaciones, no podemos no ser si no es en relaciones. Pero ellos van más allá, en relaciones de amor. Y la poética es un elemento esencial del amor. Hemos apostado por una pedagogía que se basa en la ternura, en el amor, en las relaciones amorosas y en el sentido. Todo lo que nosotros aprendemos tiene que tener sentido. Y ese sentido se lo damos nosotros contextualizando esos aprendizajes. Además, nosotros aprendemos con todos los sentidos, no solamente con la mirada, con la vista y con el oído. Aprendemos con el olfato, con el gusto, con el tacto, que es el más grande de los sentidos, es toda nuestra piel. Y el arte entra por todos los sentidos también. Así es que logramos hacer una conjunción entre el arte y la apuesta pedagógica. Impregnamos la apuesta pedagógica de esas claves artísticas que ofrecía el centro. Muchas gracias y espero que disfruten mucho este video que demuestra los avances y los logros obtenidos con este trabajo realizado. Muchas gracias. Mediante el convenio de la Universidad La Salle y la Asociación de Rescate Histórico Arquitectónico Cultural de Mora, mediante específicamente el programa del doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica y la Casa de la Cultura de Mora, se realizaron diferentes trabajos de investigación y capacitación desde el 2015. Con el personal docente de la Casa de la Cultura, estas capacitaciones mediante talleres con fundamentos teóricos y científicos se realizaron en diferentes escenarios, con diferentes propuestas, actividades lúdicas, actividades artísticas, y fueron 3 años realmente de una variedad de aprendizaje donde pudimos a través de los talleres ver las tendencias actuales y diferenciarlas con las nuevas tendencias que queríamos, pues, más bien aplicar
a partir de estos años. Hablamos no de lo pragmático materialista, sino más bien de lo intuitivo y espiritual, de lo matrístico relacional en vez de lo jerárquico y patriarcal, no de lo fragmentado, sino más bien de lo holístico, cambiarlo de la seguridad por la incertidumbre, tampoco la estructura, sino más bien esta parte de la flexibilidad, y sobre todo no centrado en la enseñanza, más bien centrado en el aprendizaje, con tres elementos importantes como son la autoorganización, la construcción colectiva y la transversalidad. Así que con estos tres elementos y esta propuesta pedagógica, la Casa de la Cultura ha venido poniendo en práctica en todas sus clases, así como en la construcción colectiva de sus espectáculos, los cuales cada vez se fortalecen. Y podemos apreciar algunas ilustraciones en este video. De mediación lo que busca es un poco que la gente tenga el aprendizaje, pero que nosotros no nos preocupemos tanto por la parte técnica, aunque está ahí, sino que es como humanizar un poco este proceso, ¿verdad? Y porque a veces uno, aunque está trabajando en artes, que es tan humanizante, ¿verdad? Y es tan creativo, a veces uno empieza a trabajar como muy técnicamente. Básicamente, lo que yo busco con las personas que se acercan a los cursos es que conecten con su cuerpo, con sus emociones. Utilizo muchos ejercicios de respiración, donde buscamos una unificación a través del ritmo, busquemos un ritmo en sintonía. Y, pues, por supuesto, como hablamos de danza, hago algunos ejercicios preparatorios que les permita sentir cómo están hoy, cómo están sus músculos, si tienen algún dolor, cómo están sus articulaciones, cómo se sienten. A partir de ahí pueden conectar con su cuerpo, que es su instrumento, y poder empezar a construir ya la clase de danza. Como dice, es una relación entre la enseñanza-aprendizaje entre un ser y el otro. Lo primero que hay que entender es que cuando estamos trabajando, los dos estamos aprendiendo y los dos estamos beneficiándonos mutuamente. Ese es el principio. Lo otro también es que en el caso del canto, lo primero que hago yo con ellos es preguntarles hasta dónde quieren llegar, por qué están aquí, qué es lo que les gustaría hacer y hasta dónde quieren llegar. Entonces, en base a eso, en base a sus sueños, uno puede tomar ciertas decisiones en cuanto a ciertas libertades con el tipo de repertorio que nosotros vamos a ir utilizando. Y para el árbol, él me explicó que hay que tener varios tipos de tonos, porque en la parte de arriba siempre están las hojas. Lo que estoy haciendo ahora en mis lecciones es hablar menos, escuchar más y decir lo importante, lo que considero importante. Expresar lo que considero importante y formular muchas preguntas. Thank you.
el efecto Pigmalión, ¿verdad? O sea, si usted cree en una persona, la persona florece. Si usted empieza como persona a dudar, somos vibración. Yo empiezo a dudar de esta luna y a no tomar importancia. Si digo, bueno, ella viene con hoy, entonces ella de verdad que va a funcionar así porque estamos conectados. Y si yo, cuando ella viene, le digo, usted lo va a lograr y yo veo que ese potencial de ir más allá, ella lo va a lograr. Hablando de la motivación para el estudiante, es muy importante no hacer ningún comentario si tiene capacidades, si es muy, tampoco elogiarlo mucho, sino empezar a guiarlos y uno se va dando cuenta, sin necesidad de hacer comentarios a ellos directamente, uno va descubriendo quiénes tienen realmente más talento, porque es cierto, hay unos que tienen verdaderamente el talento, tanto en la música como en la pintura, como en todo. Entonces el talento naturalmente lo tenemos. Hay muchas personas que siguen motivados pintando y todo, que es como un descanso y puede que puedan suceder muchas cosas en la vida, porque esto es para la vida en general, para motivarlos a que estén haciendo algo de su vida propia, de sentir que la energía y la vida y el día y la noche y el transcurso del tiempo se esté haciendo algo para poder estar como disfrutando de la existencia, ¿no? Lógico que muchos van a llegar a ser talentosos y van a llegar a poder tener grandes cosas, el tiempo lo dirá, ¿no? Importante para mí que yo le puedo dejar a mis estudiantes es enamorarse del proceso. ¿Cómo se enamora uno del proceso? ¿Cómo se enamora uno de la vida? Es la pregunta. Entonces yo empiezo a formular preguntas. Para mí, planeadas o en el momento que surge, y tenemos una conversación primero. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se siente en este momento? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué ha descubierto? Viera lo que yo... Cada semana siempre digo, arme. Viera lo que descubrí, quiero compartirlo. Quiero referirme al proceso de la creación colectiva de un espectáculo artístico. La creación es la relación entre el artista y su producción. Ahora, esta relación, cuando son más los participantes, es aún más compleja, es una creación colectiva donde interactúan más subjetividades desde el pensar. Sin embargo, es un intercambio de ideas independientes que nutren la creación colectiva con mucho más riqueza. La Casa de la Cultura de Mora es un claro modelo donde se realizan espectáculos colectivos con la participación y sinergias de todas sus áreas artísticas, tecnológicas y logísticas.